Every day, Cecilia picks David up at school. She takes him home, prepares lunch, picks up his toys, takes care of his clothes. She's one of the many grandmothers that have to take care of their grandchildren while their parents are at work. Su mamá a lo mejor me lo traía un día por la mañana y se quedaba a dormir dos días seguidos. Sometimes this work is too hard, causing physical and emotional imbalances to these women. Uno que quiere esto, el otro que quiere lo otro. Entonces lleva una mucho estrés con los nietos. Muy agotada, pero al mismo tiempo muy feliz, creo que la felicidad mía ha sido esa, mi nieto. Lights and shadows of a life that maybe they didn't expect and that share in this workshop, where these women tell their experience too. Que sean capaces de reivindicar su tiempo libre, les ofrecemos herramientas para gestionar esas situaciones de crisis que muchas veces la sobrecarga provoca. The World Health Organization has even named this situation the Slave Grandmother Syndrome. Nos encontramos un porcentaje muy elevado, casi el 25% de esas abuelas cuidadoras que invierten más de 40 horas semanales. Here, they manage to leave stress behind, making friends. Salir de la casa y tener otras actividades y relajarse un poquito. Porque nada más los nietos se comen una mucho el coco. Relajarme, el priorizar y el escuchar a otras que tenían lo mismo que yo. A workshop organized by the Provincial Council of Seville and that it is 7 editions has helped more than 1,800 grandmothers like Cecilia, aware of the importance of their work. Sobre todo en las situaciones de crisis, somos las que mantenemos la familia y las que mantenemos la nación, la provincia y lo que queramos.